Pretty Woman cumple 20 años como fenómeno imbatible. Y seguías leyendo y decías, pero ¿cuánta gente vio esto? Reunió ayer un 20,8 de cuota y 3.601.000 espectadores, lo que le permitió liderar la noche en solitario. ¿Qué te parece eso? Pues me parece que es una suerte que en las películas los actores no envejezcan. ¡Cómo pica la sangre! Ay, pequeño. Perdona. Que digo que es una suerte que los actores no envejezcan, porque si no, ver Pretty Woman llegaría un momento en que sería raro. Mis ojos. Te he dicho que mi pierna mide de la cadera al pie 1,10 m. Es decir, que está rodeado por 2,20 m de tratamiento corporal por el precio módico de $3,000. ¿Estoy bien? ¿Te falta algo? ¿Sí? Pues en este vestido no creo que entre nada más. Quizá haya algo en esta caja. No te pongas nerviosa porque es a préstamo. Y dime qué pasó cuando él subió a la torre y la rescató. Que ella lo rescató a él. La Sexta debería comprar Pretty Woman. Bueno, no. Es que no es nuestro rollo. Pretty Woman no es el rollo de La Sexta. El amor no es nuestro rollo.